Hola, María Fernanda, ¿me escuchas? La profe, sí, señor. Señoritas, ¿cómo me le va? Un gusto verlas. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe, sí, señor. ¿Dónde andas, María Fernanda, que la veo como escondida? Pues trabajando, profe, es que aquí no me dejan usar el celular, entonces me toca esconderlo. Me la Bien. pasé trabajando. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Andrea, que no se te vaya a olvidar hablar, ¿no? Que no se te olvide hablar, porque tú ya cuánto tiempo llevas sin comunicarte así abiertamente, ¿hace cuánto ya tú no hablas? Ha sido una manera constante, Andrea. Imagínate. ¿Y los médicos qué te dicen al respecto? Porque pues eso, pues lógicamente tú sabes que la teoría del desuso dice que cuando uno no pone en práctica cierto tipo de músculo, pues ese músculo tiende a atrofiarse. Entonces, no sé si ya te están remitiendo a fonoaudiología para que tengas unas terapias de lenguaje, para que puedas manejar pues tu comunicación verbal, ¿no? ¿No te han dicho nada de eso, Andrea? Imagínate, claro, es que eso es así. Por eso te indago al respecto, porque precisamente todo ha estado, en el caso tuyo, afectándose porque no has, bueno, y porque no has podido comer la verdad. Caramba, cuánto lo siento, cuánto siento que estés pasando por todo esto. Ojalá Dios quiera que bueno, que todo fluya de la mejor manera. Pues, la bendición de Dios primero que todo, pienso yo. Bien. Comencemos entonces, señoritas. ¿Qué ha pasado con su proyecto? María Fernanda, Laura, ¿qué me cuentan? Profe, ya creo que mi compañera Andrea va a compartir la corrección que hizo de la encuesta, así como tú me lo habías dicho, la corrección que se hizo de la metodología, quitándole las variables que habíamos dicho. Y ya según la programación, vi que para el próximo módulo va a dictar la profe Mercedes y el profesor Juan José. El problema, profe, es que no me he podido contactar con los representantes de tercero de ninguna de las jornadas para saber cuántos estudiantes son. Ya, okay. Bueno, eso lo sabremos el lunes, ¿no? El lunes de pronto sabremos eso. ¿En qué sede tienen clase ellos, la profe Mercedes y Juan José? Ya te digo, profe, espera. Exactamente, yo porque aquí me llegó precisamente pues ese comunicado. Espérate, a ver, miramos. Espérate, miramos. Tiene clase en la sede C2, salón 307. C2, allá arriba en la séptima. En el salón 307, los dos, Mercedes y Juan José. ¿Qué asignaturas van a dictar ellos? Mercedes va a dictar medición y evaluación, profe, y Juan José va a dictar psicología del aprendizaje y laboratorio. ¿Ellos son de qué semestre? Tercero, profe. Tercero, primer módulo. Okay. Bueno, entonces, miremos.
El presente trabajo de investigación tiene relevancia ya que se realiza con la finalidad de identificar los posibles factores que fomentan la baja motivación en los estudiantes pertenecientes a la Institución Universitaria de Colombia de tercer semestre de la jornada diurna nocturna de la Facultad de Psicología. La importancia de esta investigación radica en reconocer y realizar un informe dirigido a los maestros y estudiantes del programa de psicología para que se implementen estrategias de aprendizaje que favorezcan el rendimiento académico en los estudiantes de la IUDC. Perfecto. ¿Ven? Está supremamente bien con las correcciones que habíamos dicho, Laura, sí, María Fernanda y a Andrea, ¿no? Andrés, si quieres, súbelo un poquito para que él pueda ver el logo de la universidad y sí, lo de la oficina. Ah, sí, y esto sí, de la facultad y el departamento, ¿quedó bien, profe? Pues pensaría que primero va, digamos, en eso primero iría Universitaria Colombia, posteriormente iría de Facultad de Psicología y por último Departamento de Investigación. Quítale. Por Institución Universitaria Colombiana. No, quítale, quítate, simplemente deja Departamento de Investigación, no más. No, ah, okay. O sea, sí, ya, abajo. Sí, sería retirar institución y colocarlo allá arriba. Arriba, al exacto. Al lado de Universitaria de Colombia, Institución Universitaria de Colombia. Sería que cortaras lo de institución y lo pegaras arriba. Y lo de facultad, sí, déjalo, André. Es correcto. Bien. Y facultad de psicología. Ahora sí la puedes... correcto, bien. Listo, exactamente. Ahora vamos con el consentimiento informado. Los datos que brinden serán tratados bajo la ley 1090 del 2006, Código Deontológico y Ejercicio Profesional del Psicólogo, razón por la cual la información será tratada de manera confidencial y anónima. En ningún caso, sus respuestas serán presentadas acompañadas de su nombre o de algún dato que lo identifique. Inicialmente, debe contestar una breve encuesta de característica sociodemográfica y continuará con la encuesta de percepción. Su participación es totalmente voluntaria y puede dar por terminada la encuesta en cualquier momento. Asimismo, puede plantear todas sus dudas respecto a la investigación antes, durante y después de su participación. Acepta participar de esta investigación. Marque solo con una X la opción que desee, si o no, identificación, edad, listo. Sexo, marque con una X la respuesta que desee. Ahí en el estrato lo clasifica hasta el 5, por lo que me habías dicho que era mejor poner opciones que. Que solo dejar la línea en blanco, profe, pero le puse hasta el 5 porque pues no sé si es válido dejarlo más hacia adelante. O poner 5 y otro, por si no, las moscas. Pues está bien. Está bien, ¿no? Bueno, localidad, estrato socioeconómico, jornada en la que cursa, diurna nocturna, ok. Devuélvete un momentico, por favor. Devuélvete más. Okay. Baja, por favor. Ahora, ahí, después de donde dice, antes de comenzar las preguntas de la encuesta,
párate donde dice nocturna, adelante de nocturna, adelante del cuadrito de nocturna, adelante del cuadrito de nocturna, al otro lado, ahí, dale un espacio, dale un enter, coloca en mayúsculas, en mayúscula, encuesta de percepción. ¿Qué es lo que ustedes colocaron allá arriba? Percepción. Colócalo en negrita. Y céntrala, por favor. Centra, exactamente, listo. Es para diferenciar lo que es los datos sociodemográficos con la encuesta. Ahora sí. Cada que voy a abordar un tema distinto, me intereso por realizar investigaciones previas sobre el tema. Ok, nada, un poco algunas veces casi siempre. Bien, sí, bien. Continúa. Perdónenme un instante, por favor. Un instante, por favor. Yo no sé, a mí me parece que es como que es importante colocar el ABCD en cada una de esas opciones. No sé si el cuadrito para marcar la X sería al otro costado y colocar las letras. Tendrías que cambiar, tendrías que borrar todo para que puedas cambiar. Eso, córtalo. Eso, a ver. Es que creo que tienes que señalar la otra. La otra, ¿no? Donde dice 1, 2, 3. Ahí están las letras, exactamente. Ajá, ok, listo, ya ahí sí. Y adelante del nada, un poco, algunas veces, así colocan los cuadritos para que ellos elijan la respuesta. Me motiva más que el profesor me asigne tareas difíciles para aprender más. Yo pienso que no es necesario que coloquen en cada pregunta, marque solo con una X la respuesta que desee. Por eso, en la número uno, ¿cómo está? En la número uno. Y mira, esa sí déjala. Las otras sí no.
Pero lo que quiero referirme es de que necesito que la encuesta comience al inicio de la página. Tendrías que devuélvete un momentico, por favor, Andrea. Ahí, ahí. Entonces, donde dice encuesta de percepción, baja y comienza con ese título en la siguiente hoja. Ahí, exactamente. Entonces tendrían que acomodar la información sociodemográfica allá arriba. Me intereso más por estudiar cuando el profesor utiliza materiales variados. Okay. Ahí hay un 5 que está más, o sea, mira que aparece un 5 ahí, no sé por qué. Ya. Intento sacar buenas notas porque me gusta superar obstáculos en el día a día. El material de clase que usa el docente es que tengo curiosidad para aprender. Listo. Cuando estudio motivado por el interés que despierta la materia en mí, obtengo mejores resultados que cuando tengo baja motivación por algún tema. ¿Listo? Dejo un espacio abajo. Ahí es, dejo un espacio. Cuando siento que me desenvuelvo bien en algún tema de mi carrera, me motiva a participar en foros conversatorios para presentar lo que he aprendido. Ok. Número 9. Baja la 9 completa. Baja la pregunta número 9 completa. Eso. Bajo un espacio más, por favor. Desde la 9, bajo un espacio más. Al entender, al tener buenos hábitos como el orden en mis apuntes, me despierta más interés. Por aprender, en la 9 coloca por aprender, me despierta más interés por aprender. Baja, eso. Bien. Vamos con la 10. Al aplicar la aprender, la asignatura me genera satisfacción, verbo en el resultado. Me motiva a entender el material de clase relacionado. Me motiva a entender el material de clase relacionando los aprendidos con el tema. Sí. Me motiva a profundizar en temas de su sentido cuando estos se tornan interesantes o complejos. Están confundidos sobre algún tema. En particular, que se presenta en clase, siento que pierdo la motivación por entenderlo. Bien. Perfecto. Muy bien. Pues creo que estar estudiando psicología me permite enfrentar con mayor motivación los problemas que se presentan en el libro. Okay.
estudio para aprender y cambiar partes de mi vida que no me gusta, no me gusta ni quiero mejorar. Listo, sí. No quiero que alguien me dé mi que alguien me dé mi motivación para estudiar la carrera de economía. Espera un momentito con la 16. De vuelta, por favor. Párate ahí arriba en el 16. Ahí. Entonces sería lo siguiente. En el tiempo que llevo estudiando psicología, siento que borro lo siguiente. Okay. El tiempo que llevo estudiando psicología siento que se ha disminuido mi motivación por estudiarla. Entonces quita la carrera de psicología. En el pie, exactamente, párate y coloca LA. En el tiempo que llevo estudiando psicología, siento que se ha disminuido mi motivación por estudiarla. Estamos hablando de la carrera de psicología, ¿no? En el tiempo que llevo estudiando psicología, siento que se ha disminuido mi motivación por estudiarla. Punto. Listo. Punto, listo, 17, vamos con la 17. Demuestra mayor satisfacción a los demás cuando está puesto en sus metas en los exámenes. Considero que la motivación y el aprendizaje facilitan la creatividad. Me esfuerzo en hacer bien los trabajos académicos a pesar de que no me gusten. Cuando estudio para cualquier asignatura realizo un bosquejo de diagrama mapa. Okay. ¿Listo? Creo que eso no, eso es cierto, no son nada. Son 20 preguntas, ¿no, señorita? Ok. Bueno. En el análisis estadístico que ustedes tienen que hacer, hablando un poco de lo que les había comentado en sesiones anteriores de lo que tiene que ver con la habilidad de contenido,
Es decir, que las preguntas realmente se relacionen con el objeto de la investigación, que en este caso es la motivación. Ustedes tienen que analizar muy bien las preguntas y hacerles una interpretación con respecto a lo que busca la investigación. Ustedes están buscando determinar la pérdida motivacional y cómo eso afecta el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, hay que señalar en el momento de la sustentación, en el momento de el análisis estadístico, hay que centrarnos un poco más en lo que tiene que ver con las preguntas que determinan la pérdida la pérdida de la motivación o el mantenimiento de la misma. ¿Por qué lo digo? Pues precisamente porque estamos, con lo que yo les acabo de decir, lo que yo estoy teniendo en cuenta es esa validez de contenido, ¿sí? Porque lo que estamos preguntando en la encuesta realmente me permite a mí determinar qué tanto siento que se me afecta la motivación cuando estoy estudiando y cómo esto me hace perder la motivación para seguir estudiando. Entonces, hay que estar muy atentos a los resultados de las encuestas, porque los resultados de las encuestas nos van a decir qué tanta validez predictiva tiene estas preguntas y con su respectiva respuesta. Acuérdense que la validez predictiva lo que pretende decirnos es si esto que estamos preguntando realmente me va a determinar qué tanta motivación se ha perdido o qué tanta motivación se ha mantenido. A eso es lo que quiero referirme, señorita. Y eso es con respecto a los análisis de los resultados, es decir, ya la parte estadística, ya la parte gráfica, para poder hacer conclusiones, para poder hacer recomendaciones y sugerencias. Porque ustedes dicen al inicio de la encuesta, si ustedes devuélvanse por favor al inicio de la encuesta, por favor. Ahí. ¿Sí? Miren lo que dice en el segundo párrafo. La importancia de esta investigación radica en reconocer y realizar un informe dirigido a los maestros y estudiantes. Es decir, que ustedes van a colocar en su proyecto de grado una serie de ustedes lo llaman ahí informe, y es una serie de sugerencias o de estrategias que permitan mantener la motivación. Por eso es que hay que tener en cuenta eso que yo les acabo de decir, de la validez de contenido, de la validez predictiva. De tal manera que cuando hagamos los análisis, que realmente respondamos a la pregunta problema que ustedes plantearon en su investigación. ¿Me hago entender, señoritas? María Fernanda. Sí, profe, sí, señor. Laura. ¿Y Andrea? Bueno, ok. Entonces, creo que hay algo más por hablar, señoritas, o ya tenemos es que esperar el lunes que podamos recolectar, bueno, que podamos saber cuántos estudiantes son y cualquier cosa me cuentan para yo hablar con los dos profesores, ¿no? Con Mercedes y con Juan José. Ustedes se los van a aplicar tanto a Juan José y a Mercedes o únicamente a alguno de los dos.
¿Cuál es la idea de ustedes? A los dos grupos. Ok. De hecho, con base en esto que me responde Andrea, con base en eso, es importantísimo que eso quede muy bien explicado en la metodología, porque son el mismo grupo, pero con dos asignaturas diferentes. Y seguramente las estrategias pedagógicas de cada uno de los profesores nos pueden decir qué tanta motivación se ha perdido o qué tanta motivación se ha mantenido. Entonces, en la metodología ustedes van a colocar que son dos asignaturas diferentes. Es el mismo grupo de tercer semestre, pero son dos asignaturas diferentes, con profesores diferentes. Y eso nos ayuda a entender un poco esa parte de la motivación, o más bien esa parte de la pérdida de la motivación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder hablar de los resultados, porque puede influir. O sea, resulta que ellos perciben de pronto que cuando están con un profesor que con el otro, puede haber una diferencia notoria en su rendimiento académico y por ende en la motivación. Ojo con eso, por favor. Tengamos en cuenta lo que yo les estoy diciendo, son tan amables. Espérate que estoy leyendo lo que tú colocaste, Andrea. ¿Para qué se dividiría? ¿Para qué lo dividen? O sea, de la población muestra, perdón, del N total de la población en las dos asignaturas, de ese N total ustedes van a sacar la muestra. Profe, no entendí, ¿me puede repetir? Qué pena. Lo que estoy preguntando, con base en lo que dice Andrea, es que van a dividir la mitad de estudiantes de una asignatura y de la otra asignatura, ¿sí? Por eso les digo de que si lo que van a hacer es de ese N total, que son las dos, o sea, el mismo grupo, pero con las dos asignaturas, ¿sí? No, pero no se podría. No se podría. No, es mejor realizar. No, pero es que realizarlo en día diferente. Sí, yo pienso que mejor no diferenciemos las dos asignaturas, mejor tomémoslo como estudiantes de tercer semestre, ¿sí? Mejor dejémoslo como que resuelvan la encuesta porque son... Desde el inicio hemos pensado eso, es globalizarlo, o sea, no... Sí, claro, mejor no diferenciar. Es que yo estaba pensando que podría ser como un sesgo de error el hecho de que hayan dos asignaturas, pero no hagamos esa diferenciación. Lo que vamos a hacer es cogerlos y evaluar en sí porque son estudiantes de tercer semestre, independientemente de qué asignaturas estén recibiendo o qué asignaturas. ¿No? Entonces, mejor dejémoslo así, pero no hagamos esa diferenciación para poder obtener los resultados, pues, más controlados.
¿Listo? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, necesito que el lunes, como estamos presencial, hablemos con los profesores para poder determinar cuándo nos dan el espacio, cuándo les dan el espacio a ustedes para hacer esta evaluación. Lo otro, señoritas, es de que ese día ustedes tienen que tener, bueno, digamos que ya decidieron cuándo o qué día y a qué hora van a aplicar la encuesta. Ese día ustedes tienen que tener la encuesta ya fotocopiada, impresa, ¿sí? Y deben de tener lápices para entregárselos a ellos, a los estudiantes, ¿sí? Tanto el diurno como el nocturno. De tal manera que ustedes, al momento de hacer la presentación, ustedes tienen que hacer su presentación como estudiantes, investigadores, y que están pues en los últimos semestres. Entonces, ustedes tienen que estar en una muy buena presentación, su presentación personal, ¿no? Porque ustedes tienen que ya verse de una manera diferente. Aunque son estudiantes que ya están próximos a graduarse, ¿no? Entonces, hay que dar una buena imagen. Hay que estar muy bien presentado. ¿Listo? Ustedes el lunes, entonces, por favor, la tarea es contactar a los monitores de ese semestre, tanto del diurno como del nocturno. ¿Cómo van a hacer para la noche si ustedes son del día, señoritas? Nos toca ir en la noche, profe. O sea, de 6 a 10. Exactamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y tener todo totalmente organizado. Ustedes, una vez ustedes sepan cuántos estudiantes hay en el día y en la noche, así sabrán entonces cuántas fotocopias tienen que imprimir, ¿no? Cuántos paquetes tienen que imprimir y lo tienen ahí muy bien organizadito con los lápices. Por eso hay que saber cuántos estudiantes. Y hay que pedirle el favor a los profesores que les apoyen para la aplicación de la encuesta, porque si no, los estudiantes de pronto no van a querer colaborarlos. Entonces es muy importante que el profesor, como que en cierta manera, los persuada positivamente, hablando, de que colaboren con la resolución de la encuesta, ¿sí? Entonces, quedaría pendiente María Fernanda, Laura y Andrea para que ustedes me cuenten el mismo lunes, no, mejor, el martes, para que yo les dé el espacio del el lunes por la mañana y el lunes por la noche, para que el martes me digan, miren, en el día hay tantos estudiantes y en la noche hay tantos. Y la vamos a aplicar, ya hablamos con el monitor, ya hablamos con el profesor. Ustedes tienen que, por favor, hacer un poco de antesala para hablar con el profesor, ¿sí? Presentarse ustedes y decir cuál es el proyecto que ustedes están haciendo, el que están llevando a cabo, y con base en eso, pues entonces, decidir el día que van a aplicar. Entonces, necesito saber el martes cuándo. Perdón, el número de estudiantes del día y de la noche y cuándo van a aplicar la encuesta, por favor. ¿Ok, señoritas? Niñas, ¿ok, ok? Sí, profe, listo. Ok. Ok, listo. Entonces, espero que se comuniquen conmigo, por favor, el martes.
Por favor, después del mediodía, porque estaré también en clase. Entonces, después del mediodía, ustedes me informan, María Fernanda o Laura, o tú me escribes, Andrea, pero necesito saber para cuándo quedó. Porque es que ya estamos en mayo y ustedes tienen que hacer su presentación el 30 de junio. No estoy muy seguro si es 30 de junio o 30 de julio, pero hay un plazo límite para entregar el proyecto. Entregar el proyecto es que ustedes ya lo tienen totalmente estructurado, ya lo tienen con gráficos, con tablas, con la tabla de contenido, todo. Y que ustedes sí, tienen sí, que... primero de julio, profe, el día que nos toca subir el trabajo completo. Primero de julio. ¿Pero la sustentación sería cuándo? Más o menos, es que esas fechas yo las tengo anotadas, pero creo que sería como entre el 15 al 30, profe, si no estoy mal. Bueno, ok. ¿Por qué? Pues porque se da ese tiempo para que los jurados lean su proyecto de grado. Bueno, y tiene que estar muy bien fajado, por favor. Entonces, no puede perder ni un instante. El tiempo se va rapidísimo. Vamos a comenzar el módulo el lunes y si nos ponemos a aplazar y aplazar, que porque no hemos hablado con los profesores, que porque no hemos hablado con los monitores, se corre el riesgo de que perdamos tiempo, ¿no? Entonces, hay que prever cualquier eventualidad, que haya paros, como pasa aquí en Colombia, entonces que haya cualquier otra eventualidad, hay que estar como con el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer el análisis de los resultados, para que ustedes puedan tabular, para que ustedes puedan hacer el análisis estadístico con el coeficiente de Cronbach o con el coeficiente de Pearson, ¿no? Para que todo quede muy bien organizado. Entonces, espero el comunicado de alguna de ustedes o de ustedes el martes, por favor. Sí, señor. Bueno, señoritas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, no, profe, no. Por el momento no. Ahí está okay. Todo. Bien, ok. Listo, señoritas. Entonces, si no es más por hoy, entonces terminamos nuestra sesión de hoy. Quedó muy bien la encuesta. Coloquen, por favor, los cuadritos al frente, no como lo tenían anteriormente, sino al frente. Por favor, termínenla. Y listo, ¿no? Eso es. Entonces, nos hablamos el martes, señorita. Vale, profesor. Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, chao. Hasta luego.